Bueno amigos, Super Humboldt de primera sigue aquí en París-Bercy y por fin podemos llevarles buenas noticias. Argentina cierra el grupo D con victoria. El conjunto de Daddy Gallardo ha vencido a Bahrein y ha terminado como quinto en la primera fase de este campeonato. Entonces llega con mejores sensaciones a la Copa Presidente que se va a jugar en Brest, querido Teo Lazo. Una Argentina que sin presiones ha hecho un buen partido. Sí, por fin se sacó la mochila, esta mochila tan pesada que traía al inicio del torneo, con la necesidad de hacer el mejor mundial de la historia. Y hoy, al haberse quitado ese peso encima, el equipo de Daddy Gallardo fluyó mucho mejor, fluyó en ataque, defensivamente mostró las mejorías que ya había encontrado en los últimos dos partidos. Y bueno, fue finalmente un triunfo para el equipo argentino. Vamos a escuchar a varios de los protagonistas. Estuvimos hablando con Pablo Simonet, con Moscarielo, estuvimos hablando también con Fede Fernández y con el chino Simonet, que nos atendió justo después de terminar la rueda de prensa. Un chino, Teo, que no va a estar con el equipo en Brest porque se va a Montpellier, pero que estuvo viviendo el partido desde la grada. Sí, estuvo justamente al lado nuestro y se lo notaba como en Río, ¿no? Dando indicaciones, tratando de alentar a sus compañeros y sobre todo con mucha intensidad, ¿no? Como jugando el partido desde afuera. Vamos a escuchar entonces a los protagonistas. Vamos a lo primero, por lo menos una victoria para cerrar el grupo y para llegar mejor a la Copa Presidente. Sí, bueno, creo que era lo importante. Después del palo del otro día con Egipto, era importante levantarnos y bueno, por suerte pudimos ganar y nada, vamos a jugar la Copa Presidente, al menos con los ganadores, digamos, los perdedores ganadores. Así que bueno, nada, esperando que lleguen los partidos que tocan. La noche de los días anteriores hubo mucha charla, hubo autocrítica. ¿Cómo se levantó el grupo después de un palo que obviamente ustedes no esperaban porque se venía con otro objetivo? Sí, bueno, obvio, la verdad que es como decís vos, veníamos a otra cosa, pero bueno. A lo largo de todo el torneo nunca creo que encontramos nuestro juego, al menos de los partidos anteriores. Y bueno, cuando pasan esas cosas, se dan los resultados que se dieron, ¿no? Nada, no quedaba otra que levantarnos. Esto es deporte, al final son dos equipos y el que juega mejor gana. Así que esta vez no tocó perder y bueno, hay que salir adelante. No queda otra que trabajar para mejorar y bueno, intentar determinar lo mejor posible. La mayor autocrítica que se hace en este momento, aunque no sea el momento por ahí, es nunca poder haber entrado en los cuatro partidos, nunca poder haber estado arriba o dominarlos. Sí, creo que eso fue lo que charlamos un poquito. Antes terminábamos siendo un equipo medio molesto para los rivales y por ahí este torneo no se vio eso. Creo que fue un poco de todo. En ataque por momento no jugamos bien, en defensa por momento no jugamos bien. Nada, al final cuando no haces nada bien, termina pasando lo que pasó y bueno, creo que es un poquito eso. Hay que seguir mejorando, no queda otra, trabajar para terminar lo mejor posible. Ahora se vienen unos partidos importantes, así que nada, hay que ganarlos. ¿Objetivo ganar la Copa? Sí, sin duda. Vamos a ver ahora a partir de hoy los rivales que nos tocan y bueno, en base a eso trabajar para intentar ganarla, que bueno, sería un consuelo para por ahí este mal torneo que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, Lucas, una buena victoria para cerrar el grupo. A nivel personal, un buen partido. Jugaste muchos minutos. ¿Cómo te sentiste en este partido importante? No, la verdad que muy, muy cómodo. Tenía muchas ganas de jugar, muchísimas. Por suerte, Daddy me dio la oportunidad y bueno, creo que estuvo bien. Por suerte pudimos ganar un partido que cortar una racha de derrotas que nada, la verdad que fue terrible, pero nada, ahora el objetivo yo creo que es ganar la Copa Presidente, que nunca se ganó. Además hay muy buenos equipos como Polonia, Bielorrusia, que te pueden tocar y nada, ese es el próximo objetivo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se levantaron para conseguir una victoria que era difícil desde lo psicológico, pues se venía mal con cuatro derrotas? Imagino una autocrítica importante en el grupo, mucha charla en el hotel. Sí, la verdad que sí, nosotros quizás veníamos con un objetivo más alto, que no se pudo cumplir. Sí, tuvimos una charla grupal entre los jugadores, con el cuerpo técnico y nada, sabíamos que el partido de hoy, si nos levantábamos mal, si jugábamos mal, iba a ser muy duro porque después te quedan dos partidos, irte así, la verdad que no iba a estar bueno. Así que nada, hoy como siempre salimos con todo, salimos a ganar el partido como tiene que ser siempre y por suerte se dio, así que nada, fue más que nada eso. Llegan rivales importantes en la Copa Presidente para intentar ganarla. Objetivo personal y grupal, imagino, ir con todo y vos seguir sumando minutos. Sí, bueno, en lo personal, minutos. La verdad que
tengo muchas ganas de jugar y me siento muy cómodo en el grupo. Y yo creo que lo grupal nos lo propusimos ahora y es ganar la Copa Presidente, que nunca se logró tampoco. Así que nada, hay muy buenos equipos y nosotros sabemos que la podemos ganar. Así que ese es el próximo objetivo. Sí, como dijimos recién, un poco menos tristes, pero bueno. Cambiar la cara de las 4 derrotas y ahora poder estar en grupo con una, un poco, una sonrisa, algo diferente, viene bien, pero bueno, no era el objetivo que nos pusimos y ahora vamos a la Copa Presidente a tratar de ganarla. A nivel personal, el golpe con Landin te sacó un poco, imagino, del foco, te perdiste un partido, después entraste en un momento complicado. ¿Cómo lo viviste vos también a nivel personal? Y creo que con Dinamarca había entrado con todo, tuve 2 ataques y 2 goles. Después tuve esa afortunada acción del golpe, pero bueno, creo que volví a jugar hoy recién porque el otro día jugué 5 minutos, 5 o 10 minutos. Así que nada, me sentí bien, creo que jugamos bastante bien en equipo, llegamos, tiraron los extremos, tiraron los pivotes, era lo que necesitábamos, sacar diferencia, lo hicimos. Así que nada, me voy contento en lo personal, en lo grupal. No, pero bueno, hay que seguir y esto es así, a veces toca caer y a veces toca ir para arriba. Lo hablábamos con los chicos antes, se hizo una autocrítica importante, hubo charla de vestuario, hubo charla en el hotel. ¿Qué es lo que le pasó a Argentino? ¿Qué ves? No se pudo imponer su juego desde el inicio y por ahí en el ataque, ¿no? Por ahí es el punto donde cerraron muchos tiros. No sé qué podés analizar vos de estos 4 partidos por los cuales Argentina no puede pasar a octavos. Mirá, nosotros con Dinamarca y con Suecia sabíamos que iba a ser muy difícil, lo íbamos a intentar igual. Pero creo que no encontramos la dinámica que venía teniendo este equipo en ataque y en defensa tampoco. Y creo que en el partido con Qatar, a los primeros 10 minutos nos dimos cuenta que no estábamos finos, que seguíamos igual que los otros 2 partidos y nos metimos en un pozo psicológico, anímico, que nos costó salir. Por ahí hoy nos soltamos un poquito más, pero bueno, no fue suficiente para ganar el partido que vinimos a ganar, que era Egipto. Para la gente que está en casa, contanos cómo estás, primero físicamente por el tema de la lesión y después anímicamente, ¿no? Con todo lo que se está viviendo acá en Francia 2017. No, a ver, la lesión es un traumatismo, tiene un 15 del acromio que bueno, son 4 semanas, pero no es nada grave tampoco para el hombro, es lo menos grave que le puede pasar al hombro, así que nada. No es tanto tampoco, obviamente ahora no lo puedo ni levantar, son 4 semanas por ahí y bueno, es como un esguince de tobillo pero del hombro, así que nada, muy triste también de dar la imagen que dimos, que no pudimos hacer lo que hicimos, lo que en realidad somos, no nos salió nada, estábamos sin confianza, mismo yo estaba con muy poca confianza cada vez que iba a tirar y se veía que todos estábamos igual. Mismo en defensa, estuvimos muy mal, que es lo más fuerte nuestro, la defensa, y no, la verdad que no estuvimos finos, no supieron atacar en todo y no se nos dio nada. La verdad que también era una zona difícil, podíamos salir de tercero, cuarto, quinto, hasta sexto. Si Bahrein hacía un buen partido y nosotros uno malo, podía pasar todo. Así que nada, triste, obviamente caliente también, porque no puedo haber podido jugar hoy, ni los partidos que faltan. Pero bueno, contento que ganamos y bueno, levanta un poco la moral. Y bueno, nada, mandando un saludo a la gente que está seguramente en casa mandándote ánimos para que te mejores rápido. Bueno, gracias y no, yo voy a estar bien, ahora hay que apoyar al equipo. Lamentablemente no voy a poder ir a Brest porque Montpellier me llamó que me quieren ver los especialistas y nada, medio una discusión porque me quería quedar yo y acompañar al equipo en este momento que era duro. Pero bueno, también lo lógico, Dai también me dijo que vaya, que no pasaba nada, pero bueno, ahora vamos a ver qué dicen los médicos allá. Escuchábamos al Chino, escuchábamos a Pablo, su hermano, también a Moscarielo, que tuvo un buen partido jugando muchos minutos, también a Fede Fernández, que seguramente, Teo, habrá sido de lo más regular de Argentina en el Mundial. Un partido, el del conjunto nacional, que fue, creo, de menor a mayor y terminó venciendo bastante fácil al conjunto asiático. Sí, un conjunto asiático que también demostró por qué queda en la última posición. No era el mismo rival que los partidos anteriores para Argentina, pero que finalmente Argentina solventó en forma tranquila. Ya al inicio de la primera parte tenía la ventaja suficiente. Daddy Gallardo rotó, jugaron todos sus jugadores y aprovechando a darle descanso sobre todo a Gonzalo Calú, que se lo veía un poco tocado en su brazo derecho, nos comentaba que le dificultaba bastante el gesto de lanzamiento y por eso el Mosca tuvo muchos minutos, no solo defensiva, sino también ofensivamente,
y el resto de sus compañeros también pudieron jugar y desplegar un juego más suelto, ¿no? En ataque, que hasta ahora había sido la faceta con mayores problemas en el conjunto de Daddy Gallardo. Nosotros, amigos, nos vamos a Brest a seguir la Copa Presidente, una copa, un torneo de Teo que ya escuchamos a los protagonistas, van a ganar. Sí, claro, Argentina no puede hacer otra cosa. Ahí hay rivales también de peso, está Polonia, entre otros. Veremos cómo acaba el grupo de Alemania, donde Chile hoy perdió y es un posible rival según los resultados que haya en el grupo. Bueno, veremos con qué rival nos encontramos allá en Brest y, bueno, siguiendo a la selección allá donde vaya. Terminando otro día aquí en París-Bercy, nosotros nos despedimos. La próxima vez va a ser en Brest, ojalá con muchas mejores noticias para los gladiadores. Super Humboldt de primera, siempre en Francia, llevándote lo mejor del mundo.